En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Antes de que participemos en este banquete de la Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el Salvador del mundo, cuyo nacimiento fue manifestado por la estrella, se revele y crezca siempre más en nuestros corazones, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y el testimonio de los tres es único. Si aceptamos el testimonio humano, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree a Dios no lo hace mentiroso, porque ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que se den cuenta de que tienen vida eterna. Palabra de Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sucedió que, estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús, cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo la mano, lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida la lepra se le quitó, y él le ordenó no comunicarlo a nadie y le dijo: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, tenemos la oportunidad de reunirnos para la celebración de la Eucaristía, encontrarnos en torno al altar del Señor con esta palabra que se nos regala en estos días posteriores al tiempo de la Epifanía, cuando de manera muy particular vamos experimentando a través de la liturgia que el niño nacido en el pesebre es presentado como luz a todas las naciones. Hemos escuchado hoy un texto en la primera carta de Juan, donde vamos llegando al final de la proclamación de esa carta. Y al final, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos? Nos encontramos la preocupación en un escrito que reflejaba de alguna manera las dificultades que vivía una comunidad cristiana, una comunidad que experimenta la división a través de unos que han venido a sembrarles las dudas en torno al ser de Jesús. Esa comunidad experimentaba fundamentalmente una duda de si era posible que el Hijo de Dios hubiera sufrido, si era posible que el sufrimiento estuviera presente en Jesús. Y por eso escuchamos entonces en este testimonio que se nos da hoy en esta carta de Juan, la idea de que Él ha venido y ha venido por el agua y se insiste por la sangre. Y ese que ha venido por el agua y por la sangre, nos dice la carta, es Jesucristo, uniendo también inmediatamente los dos elementos. El elemento que quisieron separar aquellos herejes de los primeros tiempos que querían transmitir a las comunidades como una tendencia en que el Mesías no podía sufrir. El venido de Dios era, digamos, protegido totalmente del sufrimiento, del dolor. Y entonces esta carta nos tiene que insistir en lo que significan las consecuencias de la encarnación. Y prácticamente podríamos decir, para nosotros cristianos, escuchar esta palabra de Dios desde esta carta de Juan nos hace caer en la cuenta de lo que significa que el misterio de la encarnación ya es salvador, porque no podemos separar nunca la encarnación de la cruz. No se puede separar nunca Navidad de Pascua. Nosotros los cristianos tenemos siempre un peligro, el peligro de creer que nos podemos quedar en los extremos de la vida de Jesús. Nos quedamos a veces muy contentos con el niño del pesebre y damos un salto mortal y vivimos la experiencia de la alegría del resucitado. Pero lo que sucede entre el pesebre y la resurrección, la vida diaria de Jesús, el testimonio que ha dado de obediencia al Padre, es donde ya nosotros no queremos caminar. Pero vale la pena también que tengamos en cuenta que toda la palabra de Dios hoy ha estado marcada por una palabra, si hemos estado atentos. Esa palabra es testimonio. Nosotros, por el bautismo, hemos sido engendrados en la fe. Y por el bautismo también hemos sido constituidos testigos del Señor. Testigos del Señor en una comunidad, la comunidad de la iglesia.
Y por eso hoy, como bautizados, como creyentes, tenemos que decir que también nosotros anunciamos. Anunciamos lo que hemos recibido, lo anunciamos con palabras. El Salmo nos ha dicho precisamente eso: anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Anunciamos lo que Dios nos ha revelado, pero también anunciamos lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Hoy es importante que delante del Señor experimentemos la necesidad de postrarnos, que delante del Señor, como este hombre enfermo de lepra en el Evangelio, nosotros le digamos a Él: Señor, límpiame. Señor, quiero limpiarme de todo aquello que hoy me separa de la comunidad. La lepra era de alguna manera un motivo de división, un motivo de separación. Nosotros hoy, que estamos anunciando en este tiempo posterior a la Epifanía, a Jesús, luz del mundo, tenemos que transmitirlo con la certeza de que solamente una comunidad unida, solamente una verdadera comunidad formada en torno a la presencia del Señor puede transmitir la verdad de la fe. Por eso nosotros entreguémonos hoy al Señor. Y como terminaba el Evangelio diciendo, se retiraba a despoblado y se entregaba a la oración, así también nosotros ahora continuemos nuestra celebración de la Eucaristía, conscientes del amor, de la misericordia, de la paz que nos transmite el Señor, y que esta palabra que estamos celebrando con este sacramento maravilloso de la Eucaristía haga de nosotros la posibilidad de un discipulado cada vez más serio, cada vez más fiel, estable y fecundo. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión nos dio el Señor su mandato: amaos unos a otros lo mismo que yo os amo. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo en el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge complacido, Señor, las ofrendas de tu pueblo y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por quien hoy resplandece el intercambio de nuestra salvación, ya que al ser asumida nuestra fragilidad por tu palabra, no solo cambia en honor perpetuo la condición humana mortal,
sino que además, por esta admirable participación, llegamos a ser eternos. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, de tu gloria, de tu gloria. Hosanna en el cielo, en el cielo. Hosanna en el cielo, en el cielo. Bendito el que viene, bendito, en nombre del Señor. Bendito, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, en el cielo. Hosanna en el cielo, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos,
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambian un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz para el mundo, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna.
cuerpo y la sangre de Cristo. Oremos. Oh Dios, que llegas hasta nosotros con la participación en tu sacramento, transforma nuestros corazones con su poderosa eficacia para que la recepción de tus dones nos haga más dignos de recibirlos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos recordarles a ustedes las próximas actividades que vamos a tener agendadas para que la vayan preparando. El primero de ellos es el retiro espiritual, paz interior y salud mental. Van a estar acompañándonos los tres sacerdotes carmelitas del canal, los que se encargan de la lección divina, que son el padre el padre Luis Enrique Orozco, el padre Jorge Iván Duque y Jorge Mario Naranjo. Esto va a ser yo creo que hay que cortar ahí porque queremos recordarles a ustedes las dos actividades que vamos a tener preparadas para todos ustedes. La primera de ellas es el evento que tendremos en el Teatro de la Universidad de Medellín el próximo sábado 25 de enero. Van a estar acompañándonos los tres sacerdotes carmelitas del canal, Luis Enrique Orozco, Jorge Iván Duque y Jorge Mario Naranjo. Va a ser el sábado 25, repito, en el Teatro de la Universidad de Medellín, y lo hemos titulado Andando de tu Mano. El otro evento es el retiro espiritual
paz interior y salud mental. Nos va a estar acompañando como orientadores el padre Carlos Andrés Montoya, el padre Marius Maca y el doctor Luis Gaviria. Esto va a ser del 7 de febrero al domingo 9 de febrero de 2019, paz interior y salud mental en la Casa de Retiros La Rondalla, para que nos vayamos agendando con este par de eventos, padre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en el tiempo de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligros acechan mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en la sombra no encuentro el camino. Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré. Madre, una flor con espinas es bella. Madre, un amor que ha empezado a nacer. Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma. Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. Madre, solo soy el anhelo y la carne que lucha. Madre, tuyo soy y en tus manos me vengo a poner. En el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, venimos a estar en tu presencia. Queremos hoy, como el leproso del Evangelio, acercarnos a ti para implorarte tu mirada, para implorarte una palabra, para implorarte misericordia, para implorar la fuerza de tu mano sobre cada uno de nosotros. Oramos, Señor, en este momento por todos nuestros enfermos. Oramos por todas las personas que nos han pedido que oremos por ellos, que les tengamos en cuenta en nuestras oraciones. Tú conoces, Señor, todo lo que hay en nuestro corazón. Tú conoces, Señor, lo que somos, lo que tenemos y lo que queremos ser. Queremos poner delante de ti, Señor, nuestra vida. Ponemos delante de ti nuestras comunidades. Ponemos a nuestras parroquias, nuestras diócesis. Imploramos, Señor, en este año de la palabra de Dios, que llegues a cada uno de los rincones de la humanidad con tu palabra,
que esta palabra sea conocida por todos los hombres y por todas las mujeres. Que nadie se quede sin escuchar tu palabra, Señor, en este tiempo. Y que así como en la estrella de Belén, los hombres de todos los lugares del mundo han visto resplandecer tu gloria, así también hoy, después de tantos siglos, tu palabra siga resonando en el corazón de los hombres, para que todos te reconozcan. Señor, sana las heridas que hay en nuestros corazones. Señor, bendice a todos aquellos que están pasando por dificultades. Fortalece, Señor, nuestras familias. Fortalece, Señor, los matrimonios que pasan por dificultades en estos momentos. Bendice, Señor, a todas nuestras comunidades cristianas con el don de la unidad. Y que todos, como nos ha dicho hoy tu palabra, podamos ser testigos tuyos hasta los confines del mundo. Podamos ser testigos tuyos con palabras y con acciones. Señor, regálanos tu paz. Señor, bendícenos, fortalécenos, ayúdanos a ser discípulos tuyos de tiempo completo. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor muriera? No tan grande sacramento, rindamos adoración, que has anunciado, plenamente se cumplió. Veneremos el misterio con la fe del corazón. A Dios Padre soberano, su Hijo el Señor, alabanza y gloria eterna e incesante bendición, y al Espíritu Divino eternos himnos de amor. Les diste, Señor, el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.